Hola, hola, bienvenidos. ¿Qué tal estamos? Voy a girar esto un poco, que hoy como que la luz no me favorece mucho. Quiero felicitarlos, ya revisé las calificaciones y la mayoría ya llegó a la tercera sección y ninguno ha reprobado. Así que está bien hecho. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, don Josué. Bien, vamos a darle unos minutitos a los compañeros para que se vayan incorporando y luego comenzamos. Bien. O si no te van a mandar a hacer las tareas ahí en mi escuela. Tenemos que ir ahorita. Bien, veamos, ya faltan unos cuantos, veamos un minuto más y empezamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Ahorita ya vamos a comenzar. Okay. Vamos a ver. Empecemos.
No sé si es el color o qué, pero siento que hoy está medio. Listo. Vamos a ver. Bienvenidos entonces, buenas noches a su sesión número 16. Ok. Vamos a ver ahora nuestra agenda. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido, desarrollo. Presentación del objetivo también. Vamos a tomar la asistencia. Desarrollamos la sesión y tendremos nuestro cierre habitual. ¿Cuál es el contenido? Vamos a ver la diferencia entre tablas dinámicas y tablas básicas. Ojo, este tema se divide en dos sesiones. Hoy solamente vamos a ver las tablas básicas y el día de mañana vamos a estar viendo las tablas dinámicas. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. ¿Qué son las tablas en Excel? Son un conjunto de datos organizados en filas o registros en la que la primera fila contiene los encabezados, es decir, los nombres de cada campo y las filas contienen los datos almacenados o lo que podríamos llamar también registros. Además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que van a permitir analizar y administrar esos datos de una forma cómoda. Entonces, ¿qué operaciones podemos hacer con las tablas? Ordenar los registros, filtrar el contenido de la tabla por medio de un criterio, utilizar fórmulas para las listas, añadiendo algún tipo de filtrado, crear un resumen de los datos y aplicar formatos a todos los datos. Eso es lo que podemos hacer con las tablas. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para crear la tabla? Seleccionamos el rango de celdas que queremos incluir en la lista. Puede ser que tenga datos o que esté vacía. Cualquiera de las dos opciones está bien. Luego, clic en el comando tabla de la pestaña Insertar. Aparece a continuación el cuadro de diálogo Crear tabla y se activa la casilla para encabezado de la tabla y damos clic en Aceptar. Observe el video que está en pantalla. Esta opción de crear una tabla se puede hacer de dos formas diferentes. Una de ellas es la que está viendo usted ahorita en pantalla y la otra se las voy a mostrar después. ¿Okay? Buenas noches, don Oscar. Entonces vamos al desarrollo de la sesión. Entonces tiene que abrir el archivo práctica 16. Ok. Práctica 16. Yo comparto ahorita. Bien. Voy a pasar la asistencia. Recordemos que debemos contestar en el momento. Si no puede activar el micrófono, pues está bien por medio del chat. ¿Ok? William Arevalo. Todavía no. Rosa Morelia. No. Catherine Lacey. No. Ingrid Jamilet. Gente. Gracias. Yo dije, me equivoqué de lista, quizás dije yo. Gloria Roxana. Presente. Listo. José Manuel. Okay. Presente. Eso, gracias. Yo decía, yo vi que estaba por ahí. Alison Annelies. Presente. Okay.
Bien. Gustavo Adolfo. Presente. Gracias. Marvin Alejandro. Presente. Listo. Marvin Roberto. Presente. Muy bien. María José Durán. Presente. Listo. Jessica Carol. No. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Presente. Listo. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Catherine Abigail. No. Mercedes Beatriz. Presente. Listo, gracias. Y Oscar Edgardo. Presente. Listo, gracias. Bien, como que hoy entramos poquitos. Bueno, vamos a esperar que se logren incorporar luego. Ok, bien. Ese es el archivo con el que vamos a trabajar. Práctica sesión 16. Ese archivo tiene dos hojas de cálculo. Ejemplo 1 y 2. Ahorita vamos a trabajar con el ejemplo 1. ¿Ok? Bien. Entonces dice, yo tengo acá una tabla con datos. ¿Ya? Pero yo quiero aplicarle formato. Vea, si quiero saber cuántos datos tengo acá, me puedo desplazar hacia abajo. Y mire, ya puedo llegar al final. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ah, esta fila 31, borrémosla. Ok. La fila 31, clic derecho, eliminar. Que ahorita no nos va a funcionar. Entonces, observe que si yo bajo, acá ya perdí mi encabezado. No sé a qué corresponde. Solo sé que aquí hay unos meses, aquí hay un nombre. Y que hay unos valores, pero yo no sé qué representa cada valor. Entonces, vamos para acá. Ah, mire, es cliente, mes, ventas, comisión. Ok. Vamos a seleccionar toda la tabla desde la A1 hasta la D30. A1, D30. Ok, entonces venimos ahora y le damos clic en insertar y luego tabla. Ficha insertar, opción tabla. ¿Lo encontramos? Sí. Muy bien, entonces al dar clic, tiene que cargarle esta ventanita, ¿sí? Exacto. Entonces ahí le dice las celdas que ha seleccionado, que son correctas, ¿verdad? De la A1 a la D30. Y abajo dice la tabla tiene encabezados. En este caso sí tiene encabezados, que son la primera línea. Mire, cliente, mes, venta, comisión. Entonces yo le dejo la casilla activa. Lo voy a aceptar y listo. De forma automática, Excel me le aplica bordes, color de letra y todo lo demás. Y adicional, me carga una ficha para diseño de tabla. ¿Sí? Pero la realidad Si yo le doy clic fuera de la tabla, la ficha desaparece. Le vuelvo a dar clic en la tabla, me aparece diseño de tabla. ¿Ok? Bien. Entonces ahora venimos y
tengo yo las opciones de diseño de tabla, donde está la parte de las propiedades. Le puedo cambiar el nombre de la tabla o, como dice acá, cambiar tamaño, que quiere decir que puedo volver a escoger cuál es el rango con el que yo quiero trabajar. Luego, resumen de tabla, quitar duplicados, convertir en rango, insertar segmentación, exportar, actualizar. Y hay un grupo que se llama opciones de estilo de tabla. Tengo botón de filtro que tiene un cheque, se lo vamos a quitar. Observe el cambio que se realiza, ¿verdad? Voy a hacer más grande esto. Observe que si yo le doy clic acá, ese cuadrito se desaparece. ¿Ok? Luego, también acá donde dice fila con bandas, yo le puedo quitar ese chequecito y mire, ya todas salen con un mismo color. ¿Ok? Ocultar. Ok. ¿Llegamos hasta este punto? Sí. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces, si vea ahora, si usted empieza a desplazarse hacia abajo, observe los encabezados. Ya no dice ABCD, sino que dice cliente, mes, ventas, comisión. ¿Sí? Regreso y ya queda mi encabezado y los nombres de las columnas. Si yo estoy fuera de la tabla y me muevo hacia abajo, mire, pierdo los encabezados. Debo estar dentro de la tabla para poderlo visualizar acá. Así de ahora en adelante, usted ya no se pierde a qué hace referencia cada columna. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, ¿me podría explicar nuevamente eso de los de fijar los encabezados? No, nosotros no fijamos nada. Al crear la tabla de esta forma, Excel lo hace automáticamente. Solamente usted se mueve hacia abajo y aparecen los nombres de los encabezados. Siempre y cuando usted esté en la tabla. Si usted se sale de la tabla, ya no aparece. Ok, ya comprendí, ya comprendí. Ok, perfecto. Entonces, ahí estamos. Recuerde, mientras esté en la tabla, tenemos las opciones de diseño de tabla. Y acá es donde usted puede venir y cambiar el diseño. ¿Sí? Buscar uno que cumpla con sus expectativas. Por ejemplo, voy a poner yo este oro estilo de tabla medio 19. Ese es el que voy a poner yo. Mire. Y ahí está. Yo tengo acá las ventas y tengo la comisión. Ok. Entonces, ¿cuál sería, en teoría, mi, cómo se dice, mi valor total para la empresa? A las ventas les tendría que descontar la comisión, ¿cierto? Para saber cuánto es mi ingreso final. Entonces, si yo quiero y vengo acá y le pongo este ingreso total, mire, copia el formato, sí, y me agrega la columna, y vea, ya está. Entonces, yo puedo venir, ojo, yo solo escribí ingreso total en la E1 y me realizó la acción. Hágalo usted y me cuenta si se realizó la acción o no, porque si no, yo les voy a enseñar cómo se agrega la columna de forma manual. Sí, se realizó la acción en mi caso. Ah, muy bien. Okay, en mi caso también. Ah, ok, genial. Ah, pues no hay mayor problema. ¿Qué pasa? Que a veces puede
cambiar de una versión a otra. Entonces, si le funcionó, genial. Entonces, observe acá. Si yo le digo igual ventas menos comisión, me va a decir, mire, pero ahí por qué aparece de esa forma y no C2 menos D2. Ah, porque viene Excel y reconoce que usted va a querer trabajar esa fórmula para el resto de las celdas. Entonces, cuando yo presione Enter, mire, me la llena automáticamente. ¿Sí? Repitiendo. Cuando usted puso acá igual ventas menos comisión y presiona Enter, automáticamente se completa la tabla. ¿Sí? Sí, así se pasó. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si recapitulamos hasta el momento, la ventaja de crear nuestra tabla de esta forma es que nos va a permitir visualizar los encabezados de las tablas, aunque nosotros estemos casi en los últimos registros. Siempre vamos a saber a dónde corresponde. Segundo, tenemos la opción de definir qué estilo de tabla ocupar, que incluye color, bordes, todo lo que usted necesite. También tengo la parte del botón de filtro que lo puedo activar como desactivar. Si yo lo activo acá, ¿sí? Botón de filtro, puedo venir acá al mes y decirle quiero ver solo agosto. Entonces, mire, me muestra solo agosto. Acá lo borro y listo. Pero no vamos a ocupar eso ahorita. ¿Ok? Hasta el momento, ¿tenemos alguna duda? No. Perfecto. Entonces, ahora ya aprendimos a crear la tabla y vimos que nos puede facilitar también al momento de moverse entre las celdas y las filas. Si yo quiero seleccionar una fila en específico, me ubico en ella, por ejemplo, en Miguel, presiono la tecla Shift y espacio y me selecciona toda la fila. ¿Ok? Y si presiono control espacio, ya puedo seleccionar toda mi tabla. ¿Ok? Si quiero seleccionar la columna C, presiono control espacio y ahí selecciono la columna. ¿Ok? Si presiono inicio, me lleva acá. A la tabla. Cuando presiono inicio me lleva a la celda que ya está fuera de mi tabla. ¿Ok? Eso es lo que pasa. ¿Qué otras opciones tenemos nosotros acá en diseño de tabla? Tenemos que si yo quiero sacar un total acá abajo, tengo esta opción. Mire, fila de totales. Le doy clic y observe que le va a agregar una fila. Ojo, aquí es porque le falta espacio. Solo haga más amplia la columna y va a ver el resultado. ¿Ok? Y este total, puedo decirle yo que sea una suma, un promedio, un máximo, un mínimo, lo que usted necesite. Entonces, acá mire,
Le doy clic en D31, me aparece el listadito y yo le puedo decir promedio, que me muestre el promedio de comisión. ¿Ok? Ahí está, mire. Y eso fue porque en diseño de tabla le agregamos la fila de totales. Pudimos agregar los totales. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué otra opción tenemos acá? Insertar segmentación de datos. Observen. Vamos a dar clic ahí. Y vamos a observar que en el listado aparecen los encabezados de la tabla. Cliente, mes, ventas, comisión, ingreso total. ¿Sí? Vamos a marcar, por ejemplo, mes. Y damos a aceptar. Mire, nos van a aparecer los meses del año. ¿Ok? De pronto usted me puede decir, mire, Lick, pero es el listado muy largo. ¿Para qué funciona? Ah, mire, si yo le doy clic en abril, me muestra solo los valores de abril. Si le doy en septiembre, en enero, diciembre, ¿ya? Es un filtro. La segmentación de datos viene siendo un filtro. ¿Ok? La encontramos. Bien, la segmentación yo le puedo cambiar color también, mire. Y ojo, este menú de segmentación me aparece únicamente cuando tengo seleccionada la segmentación. Si yo le doy clic a la tabla, desaparece. Si le doy clic a la hoja, desaparece. Si le doy clic a la segmentación, vuelve a aparecerme el menú de la segmentación. ¿Sí? Pruébelo. Ahora bien, de pronto le puedo decir yo, mire, quiero ver solo el primer trimestre. Entonces vea, le digo acá selección múltiple. Bueno, primero, selección múltiple me va a dejar a mí marcar los meses que quiero visualizar. Puedo borrarlo y empezar a eliminar los que no necesite, mire. Ok, borrar. Esta opción es la que le permite seleccionar varios. Ok, si yo lo desactivo, solo puedo seleccionar uno por vez. Pero si yo lo vuelvo a activar, me permite hacer una selección múltiple. Ok, de pronto podemos aplicarle Lic, o hola. licenciada, a mí Dígame. no me da la opción de, sí me aparece el menú de la selección múltiple, pero no me lo habilita. Esto. ¿Sí? Cuando le da clic. Ah, no, quiero ver. Quiero ver. Ah, ok, no, sí, ya, yo estaba haciendo mal. Sí, Ah, gracias. ok, chivísimo. Entonces, vamos a venir acá, mire, y dice botones. Y luego dice columnas. Yo le puedo poner que me haga tres columnas. Y le puedo cambiar el tamaño a mi segmentación. Mire, acá, segmentación,
botones, tres columnas. Okay. Y aquí funciona igualito. ¿Ya? Puedo marcar solamente uno o activarlo y marcar varios. ¿Ok? La segmentación. Para borrar el filtro, usted le dice acá borrar filtro y ya tiene otra vez todos los datos en su tabla. Esto lo que hace es ocultar las filas que contienen el valor y dejar a la vista solo las que usted ha marcado. ¿Ok? Eso hace la segmentación. Borre el filtro y para borrar la segmentación, usted solo le da clic y presiona la tecla suprimir. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, puede venir y agregar una nueva segmentación y acá usted puede agregar las segmentaciones que necesite. Yo le voy a poner la de cliente y la de mes, ¿ok? Mire, tengo dos segmentaciones. ¿Ok? Cliente y mes. Eso es lo que vamos a agregar. ¿Ok? Todos los objetos que nosotros agregamos en la... En Excel, a ver, para él, y también lo vamos pero a... esta vez por aplicar sin Ok, sentido de la... don William, lo voy a silenciar un ratito, porfa, que se oye más la tele que mi voz. Cuando usted quiera opinar, lo activa, opina y lo apaga. Ok, columnas, le vamos a poner tres nuevamente. No, la vamos a poner ahora 4 para que quede casi en la misma altura del cliente. Todos los objetos que nosotros agregamos en Excel quedan sobrepuestos a las celdas. Ninguno queda dentro de ellas más que el texto y el número, ¿verdad? De ahí ningún otro. Todo queda sobrepuesto. Así como se ve acá en pantalla. Entonces, vea algo. Si yo le doy clic en Daniel, me filtra adicionalmente el mes. Todo lo que está en gris no hay para este cliente. Es decir, que Daniel en febrero no hizo compras. César en enero no hizo, ni mayo, junio. Si observamos, descarta o manda al final aquellos meses que no fueron utilizados para el primer filtro. ¿Ok? Ahí estamos. Igual acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, Daniel y Miguel, y ya se amplía. Y le digo en junio. Ah, mire, solo Daniel compró en junio. Y ahí usted puede ir haciendo los filtros que necesite. ¿Ok? Segmentación de datos. ¿Ya está? Listo. Perfecto. Vamos al ejemplo 2. Este, si vemos, es un poquito más largo. Y también si observamos cuando le damos hacia abajo, sigue diciendo A, B, C, D, E y no nos muestra los encabezados. Y si yo le digo
acá, ¿qué representan estos números? A saber, va. Tendría que subir. Ah, es la superficie. Entonces, es más funcional con la otra opción. Vamos a crearlo. Recuerda que al inicio le dije que se puede crear de dos maneras la tabla. Entonces, hoy lo vamos a hacer de la segunda forma. Primero necesito que seleccione todos los campos de la tabla, es decir, que vamos a seleccionar de la A1 hasta la H300, hasta la última fila. H301 tengo yo. Ok, H301 entonces. Gracias. Bien, la otra forma es siempre en la ficha inicio. Vamos acá, mire donde dice estilos, dar formato como tabla y vemos que ya de una vez podemos escoger el estilo de tabla que queramos ocupar. ¿Ok? Por ejemplo, le vamos a poner este, mire, estilo verde, estilo de tabla medio 21. Ya está. Ok, perfecto. Entonces vuelve a aparecernos acá. ¿Qué dónde están los datos de tabla? De la A1 a la H301. Y nuevamente nuestra tabla tiene encabezados. Ok, damos a aceptar. Y listo. Aplica el formato que yo asigné. Y aquí es donde venimos otra vez y le quitamos el botón de filtro. Si usted lo quiere así con las banditas, lo puede dejar o le quita las filas con bandas. ¿Ok? Ahí estamos. Mire. Mire ahora si yo bajo hasta el último registro. Me dice referencia, tipo, operación, provincia, superficie y todo lo demás. ¿Ok? Tenemos ahí. ¿Cuál es la otra forma de agregar una columna? ¿O cómo nosotros podemos agregar una fila? Bien, vámonos al final. Para llegar al final, presione control direccional abajo. Y lo va a llevar al último registro de la tabla. Control direccional abajo. Ok. Estamos ahí. Voy a hacer un amplio. Vea que en la última celda hay una esquinita. Y al poner el mouse encima, toma esa forma. Sí, lo encontramos. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vea, si yo quiero agregar más registros, voy a venir, voy a mantener presionado el botón del ratón y voy a bajar según cuántos registros yo necesite. ¿Y qué va a pasar? Ya va a traer el formato de las celdas de arriba. Y acá en este caso ya me incluye la fórmula. ¿Ok? Esta fórmula ya estaba hecha, nosotros no la hicimos. Ya vamos a crear una nosotros, no se preocupe. Entonces, ya acá usted viene 301, parking,
alquiler, y ahí va llenándolo. Ok. No necesita aplicar formato porque Excel copia el formato de la información anterior. ¿Ok? Y acá mire, automáticamente ya nos da el resultado. Agreguemos ese registro. Bien, ahora, me dice usted, mire, maestra, pero ya esas dos últimas líneas no las necesito porque ya agregué todos los registros que tenía que agregar. Ah, entonces, en ese caso, podemos borrar de regreso esas. Y como en la misma esquina, mire, mantengo presionado y le doy para arriba. Esto solo lo selecciono, lo borro y listo. Okay. Ahora, quiero agregar una nueva columna. ¿Cómo vamos a hacerlo? Esquina, pero ahora le vamos a hacer hacia la derecha. Mira. Okay. Hacia la derecha. Cuando ya le he hecho hacia la derecha, vámonos para arriba. Control direccional arriba. Y vemos que ya tiene todo el formato. ¿Ok? Entonces ahí en el donde dice columna 1, le vamos a poner, si tenemos precio de venta menos comisión, como le habíamos puesto, ingreso total. ¿Ok? Ingreso total. Hacemos nuevamente la fórmula precio de venta menos la comisión. Y listo. Precio de venta menos comisión. Esa es la fórmula que agregamos. ¿Le funcionó esa parte? Sí. Muy bien. Entonces tenemos ya nuestra tabla y ahora le vamos a agregar una segmentación de datos. Recuerde, diseño de tabla. Insertar segmentación de datos y hoy le vamos a poner una por operación y la otra se la vamos a poner por provincia. Acá usted puede marcar de una vez todas las que necesite o puede ir una a una y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, marcamos operación, provincia, damos a aceptar y listo, mire. Tenemos acá la tabla de las provincias. Nuevamente usted lo puede acomodar y puede vestirlo de acuerdo a cómo tiene su tabla principal. Nuevamente acá usted le puede cambiar
el tamaño. Si quiere que sea el mismo ancho de la de arriba, mire, acá le vamos a poner 4. Y el ancho se lo vamos a poner en 4. Entonces, el ancho para esta tiene que ser 4 también, para que se vea como la otra. Mire, ya le cambio color. Entonces, aquí yo le doy alquiler y le digo que lo quiero ver para Barcelona y listo. Solamente veo los datos de alquiler para Barcelona. Mire, igual es si le digo, no, mire, quiero ver los de venta. Igual solo me va a presentar los datos de venta y de Barcelona. ¿Ok? Hagan esos cambios. Acá puede ir haciendo diferentes filtros. ¿Ok? Borramos si ya estamos listos. Y podemos agregar vamos a la tabla acá y podemos agregar la fila de totales. Ok, fila de totales. Al final, para todos los que tienen valor numérico, le vamos a sacar el total, es decir, que venimos y le decimos suma. No, mejor vamos a sacar promedio. 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 Y promedio. A este promedio de la superficie le vamos a quitar decimales. Que quede solo. Que quede sin decimales, porque los datos no tienen decimales. ¿Ok? Entonces, que quede así. Ahora, estando ya con los datos modificados, ok, y estando acá, si yo hago un filtro, vean, no sé si observaron que el resultado cambió. ¿Sí? ¿No? Bien, vamos a agregar una nueva segmentación, que ahora va a ser por vendedor aceptar. ¿Ok? Por vendedor. ¿Por qué lo vamos a hacer por vendedor? Vamos a hacerle como un filtro un poco más concreto. Mire, si yo veo acá, me dice que la superficie promedio es de 199. El precio de venta 1.375.511.25. Entonces, si yo le doy acá a Luisa, vea, los datos van cambiando. O sea que, aparte de hacer un filtro, le muestra los datos relacionados al filtro realizado. Si nos funciona de esta manera o a alguien no le ha funcionado. A mí sí. Perfecto, Patti. Gracias. ¿Los demás? Bien, entonces, ¿qué va a hacer usted ahorita? Así como está la pantalla, así como lo está viendo, va a hacer una captura de pantalla. Recuerde guardarla con su nombre y me lo manda por WhatsApp ahorita.
Okay. ¿Hay alguna duda ahorita? Luego vamos a continuar. Bien, gracias para los que ya lo compartieron. Vamos a agregar una hoja en blanco que le vamos a poner de nombre ejemplo 3. ¿Ok? Ejemplo 3. Entonces, hoy vamos a crear una tabla desde cero. Perdón. De acuerdo, Alison. Primero Dios se recupere y ahí vamos a poner. Pero mándeme esa información por WhatsApp, porfa, porque así lo voy a poner en el reporte para que no le afecte. Bien. Ya tenemos la hoja ejemplo 3. Sí, ya. Muy bien, entonces. Vamos a venir acá. Vamos a seleccionar las celdas que queremos utilizar. Por ejemplo, vamos a marcar de la B2 a la H, H6. Vamos a hacer una pequeña ahorita. Antes de continuar, cuénteme usted. ¿Qué opción le pareció más factible para crear una tabla de este tipo? ¿De la del ejemplo 1 o la del ejemplo 2? Para mí la del 2 porque ya de una sola vez le Igual. configuramos el Exacto, diseño. con el ejemplo 2 ya directo marcamos el diseño y no tenemos que estarlo yendo a modificar. Muy bien, entonces vamos a venir acá. Dar formato como tabla y vamos a escoger, por ejemplo, ahora esta, claro, blanco, estilo de tabla, claro, 8. Ok. Damos clic. Ahorita, acá, mi tabla por el momento no tiene encabezado, no tiene nada, pero yo le voy a decir si va a tener. ¿Qué quiere decir? De que yo le voy a programar desde ahorita que la primera fila va a ser de el encabezado. ¿Ok? Entonces le damos a aceptar. Y mire, ahí está. ¿Ok? No importa si mi tabla no está a partir de la columna A. No hay ningún problema. ¿Ok? Siempre trabaja de forma independiente. Entonces podemos venir acá, quitarle el botón de filtro y ponerle, por ejemplo, si fuera un calendario el que vamos a realizar, ¿verdad? Empezamos en domingo. Quiero ver ahorita, abril, ¿cuándo fue primero? Sábado. Ok, lo puedo poner entonces acá el 1, 2, veamos para tener una guía.
2, 9, 16, 23, 30. 9, 16. Necesito dos filas más. Las agrego. 20, no, no era 29, ¿cuánto era? 23 y 30. ¿Ok? Ya le voy a enseñar cómo completar la otra parte de manera más práctica. Pero ahorita ponga esos valores. Voy a acercar. Listo. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, ve lo que vamos a hacer. Vamos a marcar de la B4 a la B7. De la B4 a la B7. Con ellas marcadas, mire, voy a hacer zoom. Acá. Hay un cuadrito verde. Si yo lo hago con el clic normal, me va a copiar el valor y no es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, sí se va a ubicar en este cuadrito, pero con el clic derecho del ratón se va a mover hacia el día sábado. Cuando suelte el botón, le va a cargar este menú, ¿sí? Le da serie de relleno y mire, ya se lo complementa. Repito, seleccionamos de la B4 a la B7. Ya pusimos los números 2, 9, 16, 23. Luego, en la esquina inferior derecha, pongo el mouse, veo que toma forma de cruz, mantengo presionado el botón derecho del ratón y me muevo hacia el día sábado. Al llegar ahí, me aparecen estas opciones y le damos clic en serie de relleno. Y ahí nos complementa el resto de la información. Bien. Logramos realizar esa acción. Sí. Perfecto. Yo no pude. Me quedé en esa parte, perdón. Perdón, perdón, perdón. Yo no pude. No sé si puede volver a hacerlo, perdone. Sí, por favor. Vale. Estos números ya los pusieron. Sí, ya. Sí. Vale. Pone el mouse acá en la esquina, en la última celda. Y es con el clic derecho. Usted ocupa habitualmente el izquierdo. Hoy va a ocupar el derecho. Va a mantenerlo presionado y se va a mover hacia la H. Al soltar el botón del ratón, automáticamente le debe salir ese mensaje. Usted le da serie de relleno y listo. Hoy sí, muchas gracias. Bueno, Yo lo hago, pero solo se me copian. O sea, a mí pero lo no me hace sale con el como derecho. Es que si no lo hace con el clic derecho, no va a poder. ¿Usted está en laptop o en tablet? ¿O en teléfono? en escritorio. En, Sí, en el teléfono y en computadora de ¿es escritorio? computadora de escritorio? Vale, entonces espérame.
Bien, le voy a poner una foto ahorita en el WhatsApp. Y ahí donde ve mi dedo gordo es el botón que debe presionar. Mantenerlo presionado y moverlo hacia la derecha. Ahorita, permítame. Ay, sí. Ok, perfecto. Ok, entonces ya usted puede venir acá y hacer los cambios como lo hace en una tabla normal. Mire, puede cambiarle el alto de fila. Podemos ponerle más incluso, alto de fila, 40. Podemos, voy a quitarle un poquito de zoom. Hacemos los cambios como cuando usted tiene una tabla normal que hayamos creado con nosotros, aplicarles el borde, el relleno, haciéndolo todo manualmente. ¿Ok? Ahora, acá, recuerde que podemos quitarle. Por ejemplo, le voy a decir, no, mire, yo quiero los días nada más sin el domingo. Entonces yo puedo borrar el sábado. Eso. O puedo agregarle uno más, un sábado o dos. Vea, cuando la columna, el encabezado de la tabla se repite, le pone un número dos. ¿Por qué? Porque en teoría no deberíamos de tener encabezados repetidos en una tabla. ¿Ok? Entonces vemos que podemos crear nuestra tabla desde cero, como en el ejemplo 3, o con los datos ya creados, tener los registros y después únicamente venir y aplicarle el formato como tabla. ¿Ok? ¿Tenemos dudas? No, hasta acá. Ok, perfecto. Entonces, cierre y conclusiones. Recuerde que va a desarrollar el laboratorio 16 en la plataforma. Felicito a los que ya llegaron hasta la sección 4 y los que ya se pusieron al día también. Perfecto. Ahí vamos viendo su avance. Ahora, cuénteme, ¿ya había ocupado esta parte de la creación de las tablas, la segmentación de datos? Yo, lo de las tablas sí, pero ya la segmentación sí, nunca. Primera vez. Ah, ok, perfecto. Y ya conocía las bondades que tenía, qué le parecía el encabezado en el nombre de la columna y todo eso. La verdad es que no me había percatado hasta ahora. Ah, ok, muy bien. Ah, pues hay que estar más pendientes para ver las cosas nuevas. Siempre Excel va cambiando, va evolucionando, va mejorando. Cosas que antes no se hacían, ahora las estamos viendo. Por ejemplo, esta parte de los encabezados o la segmentación de datos en versiones anteriores, 97, 2003, por ahí, no hay. ¿Ok? Así que no hay más dudas. Quedamos ahí todos claros, como la noche de ahorita. ¿Sí? Ok, si estamos claros entonces, vamos a ver quién me escribió. Ok, perfecto, don Gustavo. Entonces, dejo de compartir. Me quito yo
Ahí estamos todos. Y entonces les deseo que pasen una feliz noche, que tengan un bonito fin de semana, que disfruten, hacen el laboratorio rapidito y nos vemos el día lunes, ¿ok? Ya la otra semana son 3 días nada más. Así que hagamos el último esfuerzo y nos vemos el lunes, ¿ok? Feliz noche. Feliz noche. Ah, no, mañana es viernes, ¿verdad? Mañana tenemos. No se vaya. Yo según hoy era viernes. No, hoy es jueves. Nos vemos mañana, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches. No sé por qué pensé que era. No.